Hello, how are you today? Rosenberg, yes, right? Hello, teacher. Rosenberg, 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 no me voy a regañar. Hi, teacher. Mire, una noche, excelente. Le voy a contar, una noche estaba en la cama ahí, como me dijo Rosenberg o Rosenberg. Rosenberg, Rosenberg. Así estaba. Le cuento. Por eso es bueno grabar la clase. Yes. Yes. Ok, perfecto. No, pero lo dijo excellent. Rosenberg, ¿verdad? Yes. Ok, good. How are you today? Very fine. Ok, perfect. Good. I glad to hear you and see you again. I'm sorry that we couldn't be together yesterday, but I have issues over there, far from here, from San Salvador, but I solved it. Okay. Les agradezco mucho por la comprensión porque no estuvimos el día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero lo aprovechamos porque yo en mi caso terminé. ¿Ya terminó? Sí, el día de ayer con todo, en la hora de clase. No me diga que ya terminó de la plataforma. Yes. Hoy solo falta repasar. Oh my goodness. Excellent. I'm glad to hear that. Me encanta escuchar eso. Pero no parece ahí como que no hay certificado todavía. Ah, yes, but don't worry about that. No se preocupe por eso, sino que siempre que tenga dudas, por favor, anótelas y las solventamos en clases. Y también, escriba el chat, ¿ok? Tenemos varias formas de cómo comunicarnos y solventar. No en el momento, porque a veces pasamos ocupados, ¿verdad? Pero estamos a la orden siempre. Ok. Pero cuéntenme, ¿cómo han estado sus días? ¿Han estado cansados, felices, tranquilos? ¿Hogar de seguir durmiendo, comiendo más, comiendo menos, durmiendo más, durmiendo menos? ¿Cómo les va? Cuéntenme. A dieta, teacher. ¿Cómo? A dieta, le di. ¿Por qué? Sí. Sí es rico comer. En serio. Bueno, si es para la salud, lo felicito. Good job. Porque yo a dieta de engorde, teacher. Oiga, esa es más buena todavía. No le creo. ¿Por qué? Pues sí, hay que comer cuando se puede. Ah, pues por eso. Okay. Oiga, está bien. Good job. Okay, perfect. I'm glad to hear that again. Yes. Me encanta estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues, no sé si tienen alguna duda de lo que han estado haciendo en la plataforma antes que iniciemos. Solamente lo que le pregunté del diploma, no sé si más adelante irá a salir. ¿Lo de qué, perdón? Lo del diploma, el título. Sí, ajá. Más adelante. Ok. Solamente. Ok, perfecto. Sí, después, o sea, nos van a estar comunicando con respecto a eso. No, don't preocupate it. Don't preocupes, dicen otros. Don't preocupes. No, esto no es correcto. Esto solo es un decir. Please, don't repeat that. Sí, porque nunca lo había escuchado. Sí, no, eso es cosa de los teachers. No, 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 no. No lo digan. Okay, don't be afraid. Okay, relax. Okay, so we are going to start
Yes, we're going to start with the class. So give me a second. Okay, so today is 14th, right? Okay, so who wants to read? This is the shortest than the other one. Yes, so who wants to read? Me. Okay, thank you. Dates, Thursday, April 2021. Topic, preposition of yes. Place. Okay. Level 3, class number 7. Okay, excellent. Okay. Thank you. Okay, so we have the agenda. The agenda is the grading. We're going to have review. And also the topic for today is going to be about the preposition of place that you already practiced in the platform, right? So we're going to do some practice about the topic and also you should practice in the platform. Okay, si no ha empezado con lo de la plataforma, o si ya empezó, recuerde que tiene que practicar, ¿verdad? Si usted se quiere ir hasta el final, así como Rosenberg, y si ya lo digo bien, lo puede hacer. Hay alguien más que me dijo que ya lo había terminado, es una señorita. Perdón, no recuerdo el nombre, pero ya sé de dos que ya lo finalizaron. ¿Ok? Si no ha empezado, inicie, por favor. Porque se le va a acumular todo y después cuando ya les digamos, quiero ver cuándo terminamos clases. Creo que el 28, creería yo. 28, creo. 28 o 29. Más o menos por ahí terminamos. No se vaya a estar depelando porque, digamos, hoy es 27 y no lo ha terminado y el día mañana terminamos. Es un día antes, perdón. En este caso, tiene que estar completo, completo, todo lo de la plataforma, lo de los ejercicios y todo lo que les piden, el 26 a más tardar, 26 de abril. No se me vaya a estar depelando un día domingo porque... duele la cabeza. ¿Cómo se dice dolor de cabeza en inglés? Headache. Ah, headache. Ok. Sino que hágalo con tiempo, ¿verdad? Despacio, practique. Si lo quiere volver a ver, vuélvalo a ver, vuélvalo a hacer. Ahí está 24/7. Ok. Use it. Úselo. Practique. Ok, están viendo el... ¿Viendo películas en inglés y escuchando música en inglés? Yes, teacher. Okay, you should do it. That is going to be a good thing for your ears and your brain. Okay, so, okay, we have here our objective, general objective. Students will be able to practice preposition of place. Okay, so that was my point that speak. So now is your turn to speak. Okay. Tell me, what do you remember about the last class? Come now. Uh-huh. Okay. What else? What else we were discussing? We were discussing about this, right? About the unit 11 and 12. Yes, we were discussing about this, the holidays. Yes, we were using the ing, going to, yes? And also we were discussing about the, ¿qué más estuvimos viendo? Expressions, yes? ¿Cuáles son esas expressions? Tell me. ¿Cuáles son esas expresiones? Ajá, ajá.
tomorrow, next summer, which one? Next week. Next week. Next month. Okay, excellent. Next year. Next year, okay, good. You should practice those expressions because you're going to use it. Practiquen esas expresiones porque las van a utilizar. Yes? Okay. What else? Ajá, tenemos tarea. La teacher se acordó. Se los mandé, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Como ustedes lo tienen anotadito ahí, quiero escuchar algunos con respecto a los de las tareas. Teacher, ya se las mandamos. Ahí vean. Ajá. ¿Quién me quiere compartir la tarea? Yes, no. Perdón, teacher, era de todas las ilustraciones yo hice particulares, no sé si está bien. ¿Puedo compartir una? Yes, of course. Okay. Yo coloqué la siguiente conversación. Okay. Definí un hombre y una mujer. Men, excuse me, can you help me? Perdón, excuse me, can you help me? Girl, what do you need? Men, I yet need some ketchup for my hamburger. Girl, can you take ketchup on the table? Men, well, thank you. Okay, good. Solo quiero que me repita una parte, casi al inicio. Vuélvamelo a decir, por favor. Men, excuse me, can you help me? Girl, what do you need? Men, I just need some ketchup for my hamburger. Continue, continue. Girl, can you take ketchup on the table? Men, well, thank you. Le escuché algo diferente. Vuélvamelo a decir. Despacio. Más, más despacio y no me diga men ni girl, sino que de un solo. Okay. Excuse me, can you help me? What do you need? I am need some ketchup for my hamburger. Can you take ketchup on the table? Well, thank you. Ah, okay. Hoy sí, yay. Es que lo escuché un verbo, pero en pasado, pero no. Okay, good, good, good. Excellent. Perfect. Another one? Otra. Another one? ¿Me puede ayudar con hamburguesa? Esta no la encuentro pronunciación. O sea, no relaciona la pronunciación. Hamburger. 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 Thank you, Norma. Okay, another one. ¿Quién más hizo esa tarea? Veamos, quiero revisar mi teléfono. Veamos. Ajá. Ajá, ¿alguien más? Hi, teacher. Hello. Hello. Okay, Carlita. For example, hey, Daniel, can I dance with me? Yes, I can. Oh, Daniel, you can't dance very well. Okay, good, good, good. Thank you, thank you. Good. Another one. ¿Ya vieron? Que pueden así como que imaginarse alguna conversación. Solo vieron la imagen y les fluyó. Yes. Easy.
Rosenberg. Sorry, teacher, no lo hice. Estoy ocupado en la plataforma. Ok, vaya. Sí. La próxima. The next. Vaya, para mañana. Para... Buenas noches, lo voy a mandar. Vaya, pero me la va a decir mañana. Sí, mañana. Excelente. Ok, good. Okay, so also we were discussing about this, right? This is another homework, right? Or not? Yes, yes, no. We did it in the class. Yeah, in the class. We did it in the class. This one, that was the other one that we had to do it. Yes? This is, yeah. Who did it? ¿Quién hizo esta? Ah, se los olvidó también. Ah, ok, para mañana. Ay, qué carita de feliz se le vio Norma. Así como que, ah, sí, tarea. No, tiche. Solo era de completar los espacios, ¿verdad? Un qué y un dónde. Ajá. O era formar oraciones. Era como una, porque ahí dice, una conversación. Así como lo que acabo de hacer con la anterior, iba a ser una conversación con esto. ¿Qué a dónde? ¿Y qué es lo que...? Espérame. ¿Qué buscaba y dónde lo podía conseguir? Okay. Sí, porque yo solo puse el nominal, donde dice what, y en where, en dónde. Ajá. No sé si se aplica, ¿verdad? Sí. Por lo menos yo le puse among, what, and you choose. Where? The supermarket, me quedé por ahí. Ajá. And that, a new cell phone. And where? The medicon. Sería medicon el lugar, no sé. Ah, sí, es el lugar. Mike, a pizza. And where? The restaurant. Sí, no las articulé en oraciones, pero sí completé la tablita. Perfecto, vaya. Pero hoy sí lo va a terminar. Para que se le vea como que esté un poquito más de extensión. Más elaborado. Ajá, para que sepamos de qué es lo que... Sí sabemos, se entiende qué es lo que estaban buscando. Así como usted dice, en la número 2 dice zapato, va. Shoes. Sí. Where? No me acuerdo. ¿Dónde me dijo? Supermercado. Oh, ok. Los zapatos los compró en el supermercado. Sí, teacher, eran baratos. Venden zapatos. Yo solo sandalias. En algunos, teacher. Ah. En Walmart. Sí. Encuentra la mayoría de cosas. Ah, va en Walmart. Vaya. Walmart sí le creo que ahí sí va a encontrar de todo. Ey, sí. Si un día se moja, iba a comprar de todo. Sí. Hasta a la una toalla, la ropa y todo, hasta jaboncito. Y si quiere bañarse, busca un lugar ya. Sí, es cierto. Ok. Ok, el ejemplo era así como aquí, ¿verdad? Aquí abajo. I need a dictionary, so I'm going to the bookstore. Ese era como un ejemplo donde lo que necesitaba y dónde lo podía ir a comprar. Yes. Así que una pregunta sería, digamos, mom, what she needs or what she want to buy. Oh, I need a new pair of shoes. I will buy it or I'm going to. El going to estamos utilizando. I'm going to a dog. Can be. Yes. Okay. Solo le faltan unas palabritas y ya está. Okay. Excellent. Okay. I don't know if you have any question about the compound nouns. What is a compound noun? First, what is a compound noun? Cuando son dos palabras separadas, pero juntarlas forman otra. Excelente. Perfect. Yes, right. Aquí dice, dos nombres hacen otro diferente. Good job. Excellent. No se los mandé, ¿verdad? Yes. Se los mandé. Yes. ¿Todo esto? Sí. Ah, en serio. Da pues dormida, se los mandé. Pero lo hizo muy bien. Excelente. Yes.
Ok, perfect. Ok, vamos a detenernos un momento por aquí. Voy a pasar lista. So, me dicen present, I'm here, something like that. Ok, just give me a second. Just give me a second. We're looking for something over here. Okay. So when you are going to listen your name, you are going to say, I'm here. Hello, or something like that. Okay, today is... Okay, so Adriana Guadalupe. Adriana Guadalupe. Okay, Jesús Antonio. Present. Thank you. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present, teacher. Okay, thank you. José Ismael. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Madaí. Juan Carlos Méndez. Juan Carlos Méndez. Juan Fernando. Present. Thank you. Carla Marisela. Carla Paola. I'm here. Thank you. Katherine Abigail. Present, teacher. Thank you. Katherine Giselle. Katherine Giselle. Present. Thank you. Kenia Yamilet. Present, teacher. Thank you. Kenny Yamilet. Liborio Adiel. Present, teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Here. Thank you. Mario Adolfo. Mario Adolfo. Maybelline Dariana. Maybelline Dariana. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Oscar Salvador. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Rodolfo. Present, teacher. Thank you. Rosenberg. Present, teacher. Thank you. Rosemary. Present. Thank you. Roxana Melissa. Present, teacher. Thank you. And Stephanie Lisette. Present, teacher. Thank you so much. Okay, this is the first time. Okay, yo, teacher. ¿Quién yo? A mí no me mencionó, pero aquí estoy. Norma. Enrique Escobar. Norma, no la mencioné. No, teacher. Ah, pues me la salté. Estuve bien pendiente. La salté. Norma Enrique Escobar. Sí. Me salté eso. No, esa es Zelda, me salté. Ok, thank you. Gracias. A usted. ¿A todos los mencioné? Yes, teacher. Ok, perfect. Ok, I'm glad to hear that not is everybody over here in the class, but thank you, everybody. Ok, so give me a second. Teacher, por ahí Mario... Don Mario Adolfo dice que le está fallando el micrófono. Hey, también Maybelline Dariana. Yes, ya la mencioné, Maybelline Dariana y Mario Adolfo. Ahorita tomo nota. Mario Adolfo. Permítanme un segundo. Solo tomo nota. Mario Adolfo y Michelle.
No. Dariana. Dariana. Uy. Quiero ver. Mario. Yes. Dariana. Solo regálenme unos segunditos. Okay, give me a second. Maybelline. Solo un segundo más. Ok, a todos los mencioné. Adriana, ¿no está ahí? Todavía no ha venido. Ok, so we are going to continue with this. Yes, for the topic that we are going to discuss today is going to be very interesting. Yes, so we have here to start. We have here a short conversation. So I need volunteers that can help me with the reading or participate with this. Volunteers, okay. Stephanie. Hi. Okay, veamos las manitas levantadas. ¿Quiénes son? Okay, Stephanie y Roxana ahorita. Y después Carla, Paola. Ok, ya tenemos tres voluntarios. Quiero ver cuántos tengo. Tres voluntarios ahorita. Uno, dos, vaya. Ya tengo los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco voluntarios, vaya. Así dejen las manitas, no las bajen, que todos vamos a participar. Ok, vamos a empezar primero con Stephanie y Roxana. Ok. One, two, three. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, good job. Excellent. Perfect. Okay, so just some words that you have to be careful. That is, the first one is public. The other one is going to be restroom. Sí la pronunciaron bien, pero tienen que como unirlo. Restroom, yes. And the other one, avenue, yes. Avenue, First Avenue. And the last one is miss it, yes, miss it. You can miss it, okay. Pero con la práctica vamos a ir mejorando, okay. Okay, so Stephanie, right? Stephanie and Roxana, I guess. Okay, ¿me pueden bajar la manita, por favor? Now, Jorge and Rodolfo. Jorge and Rodolfo. Y la última pareja va a ser Miguel Ángel y Jesús Antonio. Ahorita va Jorge y Rodolfo. Okay. One, okay. Two, three. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Jorge. Jorge, el micrófono. I am sorry, teacher. Okay. A public restroom. I am sorry. I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Will there's a restroom in the department store on my street? Rodolfo.
It's Rodolfo. Rodolfo le toca. Rodolfo, ¿me escucha? ¿Ah? ¿Le toca? Oh, no oigo. Bueno, ok. Where on Main Street? It's on the corner of Main and Fifth Avenue. On the corner of Main and First. The corner or Main and First. On the corner of Main. Yes. It is across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you. Thank you. Me falló el audífono. Yeah, we noticed. Don't worry. Le escuchamos, gracias. Le escuchamos claro, fuerte y bien. Ok, ¿y los otros participantes quiénes eran? Era Miguel Ángel y ¿quién era el otro? En Jesús. Ok, Jesús. Jesús. ¿Dónde Hi, está? Teacher. Ok, Jesús en Miguel Ángel. Ok. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Is on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, he's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, good job. Excellent. Thank you for your participation. Okay. Okay. So here we were, if you notice, we were discussing about an address, right? They were talking about an address. The man was asking about a restaurant and the woman gave him an address, right? Okay, so the next we're going to learn about the prepositions. Yes, we have here some prepositions. We have here on, we have on the corner. I don't know if you can see. You can see well or better? Yes. Okay. So we have here on, we have on the corner, across from, next to, and between. Between. Yes. Okay, so we have some examples over here. Who wants to read it? Huh? ¿Quién quiere leerlos? May I? Yes. Okay. On the corner of, across from, next to, between. Okay, the examples. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, excellent. Easy. Easy. Okay, we're going to use on when we're going to have
a specific thing like this over here. On, yes. Que está sobre o on, ajá, sobre. En este caso está diciendo que el departamento está sobre la calle principal, Main Street. Yes, ese es el nombre de la calle, Main Street. Yes. No sé si me doy a entender. Yes. Okay. Yes, teacher. Ese es el primero. Yes. On. Tenemos on the corner of. Yes. It's on the corner of Main and First Street. Yes. Esto está sobre o en la esquina, ¿sí? Sí. No sé si va, me sigue con las X. Aquí está, una X, otra X. ¿Yes? Mm-hmm. Yes. Yes, yes, yes. ¿Me va comprendiendo? Yes. Ok. Everybody? Yes. Alguien está cumpliendo años. Tienen un buen musicón por ahí. Un poco okay. Alegre. Sí, qué chévere. Siempre hay que estar alegres. Ok. On the corner of, ok. Clear. On and on the corner of. ¿Está claro sobre esos dos? Yes. Yes. Ok. Excellent. So we have here another one. Across from. Yes. Buena serenata. Sí. No sé si me entiende. Ese, across from. Enfrente. Frente de. Ajá. Enfrente de. Yes. Across from. Es como que estuviera aquí en el parque y se cruza la calle. Sí, aquí decimos cruzando la calle. Ajá, across from. Cruzando la calle. O cruzando el parque. En frente. Ajá, across from the park. Yes. ¿Le va quedando claro? Yes. 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 Ok. Perfect. So, now we have another one. Here we have where is it? It's here. Okay, so we have across front, next to. Next to. Yes. Punto A. Punto A, al lado de. Yes. Después de. Después de. Punto A. También, al lado de. Yes. Yes. Okay. Yes. Next to. Okay, so and the last one we have between, yes? Between. Okay. Entre. Entre, yes. So we have, imagine this is Banco Agricola, and this one is Pops, and this one is Banco da Vivienda. Okay, the Pops is between the Banco, ¿qué le dije? Pops. Ajá, el Pops. Está en medio del Banco Agrícola y el banco, ¿cuál le dije? La Vivienda. La Vivienda. La Vivienda. América Central. América Central, ok. So, easy. No sé si me va easy. Comprendiendo. Yes, yes. Vaya. Les voy a dejar una pequeña tarea porque quiero que practiquen esto y que se apoyen también con el video. Es lo siguiente, van a dibujar dependiendo de donde viva, ¿sí? Si usted, digamos, vive cerca de un centro comercial o imagínense que está en Metrocentro o imagínense algo así. Pero quiero que utilice las preposiciones de lugar, ¿sí? Necesito que haga eso. Que haga un dibujito y que me dibuje así como que así como el ejemplo que yo le dije imaginario, porque nunca van a estar dos bancos tan cerca. Entonces pone ahí como Pollo Campero,
el Walmart y otro, el banco, BAC, ahí. Entonces, ahí voy a poder ir explicando cómo están. No sé si me doy a entender o hace su vecindario o hace su casita y enfrente pone el parque, no sé, pero lo que quiero. Ajá, el croquis. Gracias por ayudarme a destrabarme, que ya me había confundido toda. Hacer un croquis de su casa, casi igual a este que yo hice. Ah. Yeah. Sí, así me lo hace, similar, si no, no lo acepto. Nada, mentira. Entonces, ay, imaginario. Si usted gusta, hágaselo imaginario así como este. O si usted quiere hacerlo. Porque aquí yo vivo between. Para donde quisiera vivir. Aquí vivo between de una gente chambrosa, así que. pues vaya, haga su. Mejor imaginario. Vaya, haga su vecindario. Ajá, ponga. Ajá. Hagamos algo. Haga su vecindario como le gustaría. Y le pone hasta nombre, si quiere, el nombre que usted guste, y ese va a ser su vecindario y me lo manda. La ciudad ideal. Ajá, su ciudad ideal, la ciudad de sus sueños. ¿Ok? No con vieja chambrosa. Vaya. Sí. Le pone parque, le pone cine, si quiere, o como usted guste, ¿ok? Le pone nombres a las calles. Le pone nombres a las calles, por favor. Y me va a utilizar estas preposiciones. Yes? Yes. Yes. Okay. Perfect. I don't know if you have any question about the preposition, about this preposition of place. No. No. No question. Okay. Veamos, tal vez, tal vez. Aquellos tal veces. Podemos ver el video. Me avisa si escucha, por favor. Las rancheras escucho. No, espérenme. Ahorita. Meras. Ok, me avisa. Alguien se portó bien, le llevaron serenata. Veamos. Castigo de ser. Don't listen. Solo hacemos acá el tipo. Ok, so. Problema el. Vaya, entonces, como no lo podemos ver, okay, vamos a continuar acá. Ok, veamos acá. ¿Hicieron esta actividad? Did you do this activity? Yes or no? ¿Cuál? Esta actividad. This one. This activity. Esta actividad la iban a hacer con este mapita. No se creo ve que bien. No está compartiendo está la pantalla. Sí, de screen. Es que se estaban viendo ustedes. Sí. Only see your face. Ok. This activity. Okay. Sí. Sorry. Okay, this activity. Yes, this activity, you should do it with this one. I don't know if you did it in the platform. Yes or no? No. Ok, la vamos a hacer juntos. Eso sí lo podemos hacer. Pero el audio, no sé si lo van a escuchar. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Nadie? Nadie. Rosenberg, ¿usted hizo esta actividad? No. ¿Por qué? Sí, dice que ya terminó. Pero esa no es de la... No era esa. No salía así. No. Esa no es de esta, no es de la plataforma. Pues es mía, del libro. Pues, sí, pregúnteme que... cualquier cosa de la plataforma, pero esta no sale. Perdón, entonces, ahora sí que anda de mal. Sí. Vaya, esta sí. Esta sí. Esa sí. Esa sí. Esa era. Sí. Ok, me confundí. ¿Qué número es? This is the number 3.7.
3.7. Okay. Okay. So we have here this one. Oy, oy, oy. Okay, where are they going? Según el audio, ¿dónde van ellos? The bank. The bank. The bank? Yes. Yes. Oh my goodness. ¿Me pueden ayudar con los micrófonos, por favor? Thank you. Okay, number... Me sacó la cera. Number two, where are they going? David Drugstore. David Drugstore. David Drugstore. Yes. Okay, where are they going? Maria's Restaurant. Mary's Restaurant. Okay, and the last one? Favorite shoes. Okay, let me check. Oh my goodness! Yay! Applause for you! Woohoo! Excellent. Me merezco serenata. Ah, se merece una serenata. Okay. Pero otro día ahorita no. Sí, otro día. El día del cumpleaños. Okay, okay, yes. So I will stop the sharing right now and we're going to continue with the short presentation. Yes? Okay, my short presentation we have here. Look at the map and complete the sentences. Then compare with a partner. Yes? But we're going to do it together. Yes? Okay, so we have here the map. Esto no lo hicieron, está en su libro. ¿No lo hicieron? No. Ok, veamos. ¿Sí? No, teacher, no lo hice. Ok, ah, pues ya tienen dos tareas. ¿Cuántas tareas llevan ya? Tres. Tres tareas llevan. Ok, pero les voy a quitar una ahora. Pero mañana, mañana no les voy a dejar. Okay, so we have here the coffee shop is on the Second Avenue. It's veamos, es cierto. Veamos, ¿dónde está the coffee shop? The coffee shop, where is the coffee shop? It's on the Second Avenue. Okay, ¿dónde está la Second Avenue? It's over here, right? But where is the coffee shop? Where is the coffee shop? Next to Myrick Shoes. Next to bank. Next to the bank? Are you sure? Next to favorite shoes. Okay, it's over here, right? Yes. Next to. Okay, next to. So which one we're going to write here? Next to. Are you sure? Yes. Next to restaurant. Next to movie theater. Next to the movie theater? No. Across sería across. Is next to restaurant. Next to the restaurant. Okay, so it's next to the restaurant. Okay, so the movie theater is is Park and Main. Between. Is? Between. Between or in front of? No. Or across from? Across from. Okay. Across from. This one is across from. Park. In front of supermarket. In front of. Veamos. Supermarket. Park. ¿Dónde está el supermarket? Aquí, si fuera en across. Ok. Veamos. Another one.
It's in front of, ¿cuál sería? Next to. What do you think? Across to. Across from, again? The movie theater is? Across from? Okay. Okay, vamos a hacer algo. ¿Cuál tarea no quieren para mañana? Les voy a quitar. Ay, qué bonito. Les voy a quitar esta para mañana. Se la voy a quitar. Y esta. Esas dos se las voy a quitar para el día de mañana y les voy a dejar. Esta. Ok. Quiero que me hagan esta. La tienen en la página. Let me check. 88. Okay. Aquí está, ¿ve? Ok. The movie theater on the corner. Ok. Main bar. Ok. Les queda de tarea esto para que practiquen lo de las preposiciones. Ok. El cross. Ajá, este. Este para que pongan las preposiciones. Aquí, ¿yes? Que vean el dibujito. Solamente esta tarea. Este, sí. Les voy a dejar este solo para mañana. Y después me van a mostrar el croquis de ustedes. Croquis. Ajá, ahorita solo les voy a dejar este para no saturarlos mucho. Ok, les voy a anotar aquí. Homework, nada más. Homework. Ok, good. Excellent. Teacher. No entendí, teacher. Entonces, ¿cuáles son las dos tareas, teacher? No, mañana solo me van a presentar una tarea de la página 88, que es esta. Que es esta. Página 88. Es esta, ¿ve? Página 88. La tienen en su libro. ¿Yes? Yes. Okay. Ahí está. Number five. Ok. Ahí está. Quiero que practiquen las preposiciones. Página 88. Está en su libro digital. Ah, página 21, dicen. Ah, ¿dónde está la 21? Ah, es unidad. Aquí está. El número es número 5. ¿Sí? Y yo aquí abajo le veo 88. ¿Dónde está el 21? Ok. Pero ya no, sabes. 88, oh. Unit 13. Ajá, unit 13, grammar focus, number 5. Okay, let me check this one. What is this? Which page is it? ¿Cuál? Esta. Le voy a anotar ahí la en el tarea, Zoom. ¿Qué página es entonces, teacher? Ahí se lo voy a anotar ahorita en el chat del Zoom. Página 88. Focus, grammar. O grammar focus is number 5. Okay. Ahí está en el chat ahorita, de Zoom, chat de Zoom. Okay, so this information we already did, right? So that was that they went to the bank, the other one, where they went? The other one was to the Davis drugstore. Yes. Number 3, Mary's restaurant. And the last one, which one? Favorite shoes. Yes. Okay. This one that is in the platform. Okay. I don't know if you have any question about it. No sé si tienen una pregunta más. De las preposiciones. Yes, no. No. Estas preposiciones, no questions. Ok. Yep. So, did you do this activity? ¿Hicieron esta actividad?
Yes or no? No. Está en la plataforma. No. ¿O no? No, teacher. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Practicar la conversation that we have over here. Yes, I need two volunteers to read this short conversation. Okay, two volunteers. Thank you, Rosenberg. Rosenberg. And Jorge, one, two, three. Sorry, ¿cómo se pronuncia? Man. Yes. ¿Y significa? Es señora. Es que esa palabra es francesa. Man. Pero estoy estudiando inglés, no francés. Adoptamos un montón de palabras en todos los idiomas que vaya garage. Le decimos garage. Después voy a aprender francés. Pero... Meter el carro al garage, le dice. Ok, one, two, okay. Three. Excuse me, man. Can you help me? How do you get up? How do I get to? Is it this? Espérame. Patrick's Cathedral. Okay. Use World Cup Fifth Avenue to Fifth Street. Continue. Le faltó ese Patrick. Bueno. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. I mean, where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Okay. Thank you for your participation. Good. Okay, so that was for another kind of address, right? Yes? Okay, easy. Okay. Easy. Okay, good. Okay, we have here and grammar and focus. So we have, how do I get to? Okay, how do I get to is, in this case, if I ask you, how do I get to Metro Centro? Yes, that is an example. That you are going to say, sure, go ahead for two walks and then turn right. And that is going to be on your left. Yes. How do I get to? Significa cómo llego a. Yes. Yes. Okay. What is the meaning? Walk up. Walk up. Walk up. Uh-huh. What is the meaning? Walk up or go up. Look back. Walk up. Caminando hacia arriba. Ajá. Go up. Caminando hacia abajo. O yendo hacia abajo. Arriba. Up. No. Ah, sí, go up, sí. Go up o walk up. Igual es caminando. Yes. Bien. Pero esos son unidos. Ok. Compound. Yes. Esto es un compound porque está compuesto de dos. Okay. Turn left on. Okay, va a cruzar a la izquierda. Izquierda. Turn left on the
49th Street. Yes. It's on the right. Yes. Okay, esas son direcciones. How do I get to? Entonces usted ya le va a empezar. Ah, I woke up for two floors that you are going to. Yeah, walk up significa como subir. Yes. And go up to. Yes. Cualquiera de las dos significan lo mismo. ¿Cuál es, teacher? Walk up and go up. Esas dos. Walk la up segunda. And go. Yes. The second. The second. Yes. Okay. I don't know if you have any question about this. This one. How do I get to? Metro Centro. Go. Walk up. No sé cómo se llaman las calles. Ah, okay. Pablo. Ok. Y de ahí. Los Sisimiles. Yo solo no me puedo metro de Lourdes. Boulevard Tunichapa. Sobre la 75. Ah, ok. Excelente. Ok. ¿Tienen otra pregunta con respecto a estas de acá? La izquierda. Walk up and go up. Turn left on and it's on the right. Está sobre la derecha. Se va, usted va pasando y le va a quedar al lado derecho. Ok. How do I get to Bryant Park? Walk down or go down? Ok. What is the meaning? Bajando. Bajando. O hacia abajo. Yes. Okay. O bajar, right? O go down. Yes. Down. Go down. Okay. Bajando hacia arriba. Bajando hacia arriba. Yo solo bajando. Es un chiste. Ah, chiste. Qué barbaridad. La trolearon. ¿Cómo caí? Pero caí redondita. Catch it. No. Ok, pero entonces es bajar. Bajar. Ok, bajar. Turn right on. Va a cruzar a la derecha. Yes. Aquí turn teníamos. Left on. Ajá, tenemos cruzar a la izquierda. Turn left sobre, on sobre and la izquierda. Turn ajá. Right on. Yes. And on the left. Le va a quedar en la, sobre la, lado izquierdo. Izquierdo. On the left. Yes. I don't know yes. if you have any question about it. Yes. No. 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 No question. Are you sure? 100%. Yes. Okay. Mañana vamos a continuar siempre con esto de las preposiciones porque sí quiero que les quede claro. Okay. Right. Y no se les vaya a olvidar esta tarea. Okay. No se les olvida. Anotada. ¿No? No se olvida, está anotada. Va. No. Excelente. Ok, no sé si tienen otra pregunta. Question. For a moment, no. Ok, hagamos algo. Si les surge una pregunta durante estos últimos minutos acá, que solo terminamos la clase y este dice, ay, ¿por qué no le pregunto? Ajá, anótelo, ¿sí? Y right. Tomorrow we are going to do it. ¿Yes? Yes. Okay. Okay. Perfect. Okay. ¿Qué tienen que hacer? Plataforma, que no se les acumule, y la tarea para mañana. ¿Yes? Perfect. Yes. Please, la plataforma, please, please, please.
Ok, antes de terminar, porque ya terminamos, ¿verdad? Pero antes de see you tomorrow, voy a pasar la última vez la lista, ¿ok? And then we are going... Hey, come on. Okay, just this is the last time, okay? So give me a second. Okay, so Adriana Guadalupe. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present, teacher. Thank you. José Ismael. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Madaí. Hola. Thank you. Jocelyn Madaí. My God. Juan Carlos. Hola, teacher. Are you sure you are Juan Carlos? Yo no le voy a creer, fíjense. Ok. Juan Carlos Méndez. No, right. Ok. Juan Fernando. Present, teacher. Ok. Carla Marisela. Carla Paola. I'm here. Ok. Carla Paola, yes. Ok. Catherine Abigail. Present. Thank you. Catherine Giselle. Present. Thank you. Kenia Yamilet. Present. Thank you. Kenia Yamilet. Liborio. Present. Thank you. Lorena Yamilet. Here. Mario Adolfo. Mario Adolfo. Okay. Maybelline Dariana. Present. Okay. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Salvador. Oscar Salvador. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Rodolfo López. Present, teacher. Thank you. Rosenberg. Teacher, yo estoy en toda la clase, pero... Hamburger. Thank you. Rosenberg. Escuché a alguien que, me dijo, estuve en toda la clase, pero no sé qué me dijo. Es Mario. Ah, Mario. Mario. Ok. Ya le tomé nota, Mario. Don't worry. Let's sirve el micrófono. Escucho, ajá. Escucho voces. Rosemary. Sí. Your teacher. Thank you. Roxana Melissa. Present. Thank you. Stephanie. Present. Okay, everybody. Thank you. En serio, muchísimas gracias por su apoyo. Así que nos vemos el día de mañana por el mismo canal, por la misma hora. Okay. So, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Don't forget the homework. Okay. Bye bye. Bye me. Bye. Bye.